Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. En este caso es este alambre flojito que usamos a menudo. Os voy a dejar los enlaces de la tienda Bipar con la idea de si queréis aprovechar un bono de descuento de compras a partir de $50, te descuentan otros 5. Y también tenéis en el unboxing los productos gratis que había en esta tienda. También voy a usar abalorios de amatista de 8 milímetros y un cierre, una argolla doble. No tiene por qué, las argollas se pueden hacer todas, absolutamente todas, de alambre. Y comenzamos. Voy a dejar, no, el abalorio no se puede dejar aquí, que patina. Bueno, voy a estirar aquí un poquito el alambre y voy a hacer lo siguiente. Ya voy a meter el abalorio sin cortar el alambre ni nada. Estamos usando amatistas. Son muy bonitas, ¿eh? Todas las que han venido en esta cajita son muy bonitas. Es un detalle también que venga en una caja. La dejamos caer porque vamos a empezar a hacer el alrededor, una cenefa cuadrada con aros y espirales. Así que no necesitáis medidas, que tenéis una gran obsesión con eso. Y va a ser muy fácil. Engarce simple, un poquito de curva aquí y aquí, dejando una separación. Vamos a hacer una espiral que parte desde el centro. Lo que hacemos para realizar las espirales continuas. Partir desde el centro y aquí tiene que quedar un pedacito porque luego va a ir amarrado. Y yo lo estoy haciendo por la parte de atrás. La parte de a vista está debajo mía porque me resulta más fácil, ¿eh? Eso no significa que si otra persona lo hace al revés esté mal hecho o viceversa, no. Sé que soy muy pesada, lo repito muchas veces. Lo importante no es cómo las personas hacen las cosas, sino el resultado de las mismas, ¿no? Pues ya sabéis que hay pintores con la boca, por ejemplo, y eso de, bueno, pues no se hace así, no, no, el resultado, importa el resultado, ¿eh? Por lo menos para mí importa el resultado. Ya tenemos dos vueltas en la espiral que hemos comenzado desde el interior. Y aquí hacemos otro engarce. Un engarce, una vuelta, rojito. Aquí. Pegado a la espiral. Pegado a la espiral. Dejamos aquí un ángulo de unos 90 grados y nos vamos aquí un pelín separado porque sabemos que vamos a empezar la espiral también desde el interior. Este vídeo para que veáis que se pueden realizar trabajos enteros completamente con el mismo alambre, que no necesitáis 80.000 medidas, que se puede trabajar toda la vida con 0,8 y 0,6, y que con 0,6 ya os caben prácticamente todos los abalorios y no hay necesidad de tener 800.000 medidas, que con esta no sirve. Vamos a ir encajando todo aquí para que quede centrado. Las dos vueltas ya están. Y volvemos al punto del inicio, donde vamos a realizar lo mismo, un engarce lateral, procurando dejar la misma medida de distancia que en el anterior. Aquí, ¿veis? Ya tenemos la misma. Y aquí vamos a hacer un gemelo, uno enfrente exactamente igual, para irnos al otro lado y realizar lo mismo que hemos hecho al comenzar. Bueno, ya está, le damos aquí una pequeña curva, vemos que los engarces están
más o menos iguales, uno enfrente del otro, pues ya sabemos que tenemos que respetar aquí, bueno, por la de enfrente ya sabemos más o menos la medida para hacer la espiral. Y voy a seguir haciéndola desde el interior, siendo esta la cara de detrás. Si veis, este es el momento, ¿no?, de darse cuenta de que están muy juntas o muy separadas. Si veis eso, pues arrimáis o soltáis para que quede lo más similar posible. Me gustan mucho las piedras de amatista, no sé a vosotros. Dejadme comentarios de esas cosas que me gustan a mí también. Es una piedra muy usada por el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano. También en otros más antiguos, pero hay mucho. Y por lo visto la palabra amatista procede de la expresión libre de alcoholes, libre de vapores alcohólicos. Que yo cuando lo leía la primera vez pensé, pues no sé si es borracha o es lo contrario, ¿no? Pero no. Significaba que ayudaba para la resaca. Bueno, creencias populares, no sé si válidas o no. Y también es una piedra que ayuda a conectar la espiritualidad. Estamos haciendo lo mismo que en el otro lado, ¿eh? Lo mismo. Fijándonos bien, cuidando las medidas y procurando que sea lo más igual posible a ambos lados. El pedacito aquí para hacer la espiral enrollada desde el interior, desde la parte de detrás, pues bueno, hay muchas cosas sobre las piedras y demás. A mí me gusta mucho la amatista. Y me gusta también la cornalina. La cornalina es esta de color burdeos, porque está en muchas ollas antiguas. Por ejemplo, en anillos, en sellos de Mesopotamia, que es el principio de los camafeos, por ejemplo, ¿no? Porque eran bajo relieve y se usaban para firmar, pues ahí he encontrado muchas piezas de cornalina. Y me gusta, me parecen muy bonitas, con unos colores muy agradables. Yo no entiendo de terapias alternativas, si alguien entiende que deje algo. También deciros que busqué y no he encontrado ningún estudio con respecto a el efecto que producen las piedras y demás. Sí he encontrado filosofía y cosas así. Tampoco he encontrado nada que contradiga eso. Bueno, pues ya he llegado al final, vamos todo por la parte posterior. Recordar que la parte posterior es la cara vista, ¿veis? Pues hasta aquí hemos topado. Y le damos la vuelta, ya podemos darle la vuelta. Cogemos aquí estos dos, vamos a arrimar aquí mejor, sí, para que queden iguales. Lo sujetamos. Le damos aquí una vuelta, con una es suficiente. Ajustamos bien. Y aquí, como la bola está muy levantada, voy a hacer aquí un pequeño ángulo. La bola ya está dentro del rollo. Con la idea, ya os he dicho, de que no tengáis que andar con medidas. Bueno, a partir desde aquí, pues vamos a llevarlo hacia el lado contrario. Así que nos lo llevamos aquí a este lado. Y enrollamos del mismo modo que en el anterior. Ajustamos bien y cortamos aquí. Les digo, con una sola vuelta ya es suficiente. Voy a cortar un poquito más la puntita y listo. Vamos a hacer uno más. Pues eso, déjenos comentarios y cosas. Yo no puedo decir al respecto.
porque desconozco la gemología y esas cosas. Y tampoco he visto estudios que contradigan eso, ¿eh? Igual que no he visto uno, no he visto los otros. Ya ves que es un tema muy interesante y sin embargo, pues, bueno, les dan por estudiar otras cosas. No dejen, si van a usar la tienda Vipar, no dejen de visitar la zona de cosas gratis. Yo os dejé los enlaces en el unboxing y a ver. Y ya sabéis que tenéis bonos de descuento para la mayoría de tiendas grandes, que, bueno, pues está muy bien, ¿no? Lo tenéis en las descripciones de unboxing. Para mí, yo os lo presto. Bueno. Ya tenemos aquí un eslabón realizado que podemos colocar así, que podemos colocar de pendiente o como prefiera cada uno, pero también para collar. Vamos a realizar otro. Tomándolo con calma, todos salen iguales, o sea que no hay ningún problema para realizar este diseño. Eso sí, recomiendo a nivel medio o superior, ¿eh? Pero vamos, que hay principiantes muy listos, no dudo de ellos, ¿eh? Engarce lateral. Vamos a hacerlo así despacito para que lo veáis bien. Hago un poquito de curvita porque eso me ayuda a hacerme la idea de la forma. Ya sabéis que hay que dejar aquí un pedacito porque es el cuello donde vamos a amarrar aquí. Y aquí dos vueltas, te puede agarrar con los dedos. Este alambre tiene muchas ventajas, ¿eh? Y una vez doblado, pues como la mayoría de alambres, endurece. Bueno, ya tenemos aquí la primera espiral. Sabéis, aquí hacemos el otro engarce en forma de lágrima. Este sí, pegadito. Y vamos con la siguiente espiral, que ya sabéis que podemos mover conforme vayamos necesitando. Si vemos que está muy separada o muy lejos, este es el momento, el inicio. Ya está, rollo arrastrando incluido. Puedes cortar un trozo, no hay problema en ello, ¿eh? Pasa que ya como al rollo le queda tan poco, pues no es un peso tampoco excesivo para llevarlo arrastrando, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Dejamos este tramito, observamos muy bien que estén todos iguales, vemos que sí, los enlaces han quedado así iguales. Pues vamos al lado de enfrente y vamos a hacer un engarce gemelo, así como si fuese una gafita. Queden lo más similares posible. Hago aquí un poquito de curva también, eso es que me ayuda, se desprende un poco. Otra espiral. Creo que tiene un aire barroco dentro de lo que cabe de que es alambre y demás.
dice, me decís que llamáis a esta cosa filigrana. Bueno, pues le pondré filigrana para que podáis localizarlo. Pero vamos, que esto no es filigrana ni de broma. Más quisiera yo hacer filigrana. Y más quisiera la mayoría de ustedes también. Que seguramente alguno lo hace, no lo dudo, claro. Vamos aquí a hacer otra vez el engarce. Como en el otro lado. Bueno, pues así se hacen todos, ¿no? Tomándolo con calma, mirando uno por otro. Ya cuando un lado está bien, pues podéis fijaros en el de enfrente y ya no necesitáis mirar el anterior. No es algo problemático, es algo de paciencia. Por eso digo que, bueno, tal vez a principiantes no, más bien a nivel medio. Pero vamos, que hay por ahí gente que acaba de empezar y sorprende muchísimo, ¿eh? Así que eso de poner niveles es muy relativo. Bueno, ya está aquí la otra espiral. Dos vueltas en cada una siempre. Y vamos a cerrar aquí, como en el otro lado. Hacemos el engarce lo más igual posible al de al lado y ya está. Ya solo nos falta, pues, como hemos hecho en el otro, cerrar la pieza y la giramos, porque la bola va en el lado contrario, que es la posición de las espirales. Un pellizquito aquí, tiramos en línea recta para acoplar la bola que hemos metido antes de hacer el eslabón, nuestra bola de amatista, que nos va a curar la resaca y el espíritu. Pues no lo sé, dejarme cosas, que me gusta que me habléis cosas. Si tenéis alguna experiencia con esto, o si sabéis algo, y si hay algún estudio, pero un estudio de verdad, ¿eh? No me dejéis cosas del Feng Shui y eso. Dejármelo también, porque yo no he encontrado ninguno. Esto no llega a ser terapia natural aún, es más bien una terapia alternativa, porque es que no se sabe nada de esto, nada de forma científica, ¿eh? Bueno, pues ya está aquí su doblez, la bola adentro, pues ya sabemos que hay que dar aquí su vueltecita para que quede sujeto. Cortamos y cerramos. Y así vamos a ir haciendo 1, 2, 3, 20 los eslabones que queráis, ya sea para collar, pulsera, pendientes. Bueno, en este caso ya tendríamos unos pendientes, ¿verdad? Ya tendríamos unos pendientes que podríamos configurar a nuestra manera, ya sea de un lado, del otro. Y como ven, pues están bastante similares, ¿eh? Siguiente paso, vamos a realizar argollitas para unir unas piezas con otras, ¿de acuerdo? Pues para eso, bueno, podemos usar el alicate cónico sin más. Yo tengo aquí este, pues bueno, pues este mismo. Pequeñas porque las amatistas pesan y las curvas, mientras más pequeñas, más fuerza tienen, ¿eh? Así que vamos a ir enrollando aquí para realizar argollitas. Bueno, de momento solo va a cortar dos, pero ya sabéis que tenéis que hacer muchas, ¿no? Aquí, lo voy a poner en esta parte que forma como una gafita, le voy a poner dos. Creo que es un número y una forma muy conveniente, por el hecho de que no estamos trabajando con piezas pequeñitas, sino 0,8, pues ya es un tamaño que, si es piedra, pues empieza a pesar un poco. Muy a tener en cuenta eso, porque
ha de cambiar el diseño. Aquí está. Ha de cambiar el diseño. Y cerramos despacito, fijándonos bien. Vamos a ir al otro lado, será mejor aquí. Esa es una argollita muy pequeñita, bueno, pues se tarda un poco más, pero bueno, va a dar la seguridad de que, además, como son dos, pues va a ser muy difícil que se salga del sitio. No equivocaros, ¿eh? Yo a veces la pongo así, es así, una enfrente de la otra. Bueno, pues esto es la piedra de la espiritualidad y también cura la resaca. Se ve que limpia el organismo de mierdas y demás, ¿no? Del alcohol en concreto. Por lo menos eso pensaba el normal. Bueno, pues lo que tenemos que seguir haciendo son muchas argollitas y uniendo unos eslabones con otros. Como yo soy una tramposa, ya lo he aprendido más. ya tengo aquí un tramo que me va a servir para una pulsera, que además va a quedar sueltecita, que a mí me agrada eso. Para mí, bien, nos faltan las argollitas de las esquinas y nos falta colocarle un cierre. Yo le voy a colocar uno de estos cierres. Se le puede también poner un cierre como este, que la mayoría ya sabéis realizarlo. Creo que doble, ¿no? Con la argolla doble y todo. Bueno, pues otro día os enseño también a realizar este cierre. Tengo por aquí una argollita pequeña. Bueno, vamos a apartar esto y vamos a ponerle sus dos argollas correspondientes, porque la necesitamos. La necesitamos. Misma medida. Vamos a hacer cuatro. Dos para cada extremo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí serían 4. Aquí creo que ya está. Cuatro argollitas y a colocarlas. Vaya, si de las piezas tan pequeñas salen volando, ¿verdad? Vaya telita, resistente. Vale, fijaos, aquí voy a poner ya una argolla, y ahora os explico por qué la estoy colocando ya en vez de colocarla luego. Sencillamente porque es, yo no tengo ni uña, no puedo ni coger esto. Bueno, se puede tener una pinzita, no es tampoco tan problemático. A ver, tengo una con la punta más fina, pero es que no sé dónde la he puesto. Es que no sé dónde la he puesto. Pero además le falta el muelle. Cerramos.
Revisamos que esté todo bien cerradito, uno y el otro. Bueno, ya tenemos aquí una argolla para cerrar, para colocarle el cierre así, ¿no? Pero podemos colocar más argolla. ¿Por qué la he puesto a la vez? Porque mire, tiene dos vueltas esta argolla. Esto es lo que llaman un anillo de salto. Y es muy útil, por ejemplo, para cuando trabajáis con rocallas, porque al no tener un corte, pues va a ser muy difícil que se salga el hilo fino, Vamos a colocar las otras. Listo. Creo que es más entretenido poner estas argollitas tan pequeñas que realizar los eslabones así, porque fijaos que yo lo he hecho muy lento para que veáis bien y con detenimiento todo el proceso y lo poco que se tarda, y salen iguales, ¿no? Que eso tampoco, porque como al ser tramos tan pequeñitos, ¿no? Pues salen todos iguales. Ya tenemos aquí las dos argollitas. Aquí vamos a colocar una más para ponerle el cierre. Este es un material más resistente. Esta viene con los cierres, Pero vamos, que podéis usar la misma. Ya os digo que tan pequeñita no tiene ningún problema de abrirse, Vale. El cierre. La argolla peor que hacer los eslabones. Igual, no sé si las uñas os facilitan eso. A mí no, a mí además me duelen, me molestan las uñas largas, No sé cómo las tenéis, si se os hace fácil o no trabajar con las uñas así. He visto que hay gente que sí, que no. No tiene por qué ser algo incompatible. Bueno, voy a cerrar con esta porque estas son realmente muy, muy duras, Y esta vez ya no caigo más en la trampa. Las voy a poner aquí en el lado con más espacio. Y despacio, despacio, se llega muy lejos a todas partes. Ahí va, ya el cierre no se sale. Vamos a hacer ahora simplemente es terminar de ajustar. Ya sabéis que la mayoría de argollas compradas son bastante más duras, Pero bueno, también podéis usar, por ejemplo, el latón esmaltado es muy apropiado para hacer argolla. Y también os enseñé un alambre un día, que era de latón, pero no era esmaltado, que también era muy duro y muy apropiado para hacer diseños abiertos y hacer argollas y demás. Pero yo las tengo, las uso, pero vamos, como veis, solo he usado esta. Y es que en la caja de los cierres viene, Ahora la enseño, que está muy curiosita. Esa es de... No me acuerdo de qué tienda. Pero bueno, tenéis un montón de Unboxy por ahí, Tenéis un montón de Unboxy y la mayoría tienen bonos y cosas. Miradlo, porque bueno, si os ahorráis algo, pues mejor. Deciros otra vez y os repito, porque hay gente que... Parece que no se ha enterado que no me pagan, ¿de acuerdo? No me paga ninguna tienda. De momento. Ojalá. Ojalá. Ni me pagan ni me lo han propuesto. Sí me han propuesto otro tipo de cosas, De maquillaje, esto, lo otro. Pero tiene que ser algo que me guste a mí. Si no, yo paso, ¿sabes?
va a salir anunciando la barra de Maybelline New York, porque además no me gusta. Bueno, pues ya está terminada la pieza, vamos a probar a ver cómo queda, a ver si soy capaz de ponérmela, que eso es otra, con este colocador para pulsera. No es eso exactamente, ya sabéis que es una varilla de cocina. Me cuesta menos cuando es una pinzita, pero bueno. Ya está. Cerrada y colocada. Yo creo que así, así un poco flojita, es una medida apropiada. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Aquí tenéis dos eslabones más, fijaos, están todos exactamente igual, o sea que es súper fácil. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta por favor, que eso me gusta, me agrada, cuéntame cosas. Suscríbete, no olvides activar la campanita, muchas gracias y hasta otra.